porque precisamente los panistas andan muy enfermitos, necesitan ayuda profesional. Fíjese nada más a este diputado del PAN en la Ciudad de México, Federico Dorin, mejor conocido en el bajo mundo de las benditas y malditas redes sociales como el Tigre de Santa Julia. Recuerde que lo agarraron literalmente defecando en un evento oficial. Ya ve con estos dispositivos y el Zoom. Bueno, pues Federico Dorin literalmente anda haciendo fuera de la basílica porque dice que andan combatiendo la tentación autoritaria para evitar que morenistas mapacheen electoralmente como lo hacía el Elbester Gordillo. Yo le recuerdo a Federico Dorin que quienes apapacharon a la que fuera lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elbester Gordillo, fueron los panistas y los priistas. Pero bueno, así mienten como respiran, la hipocresía como pieza fundamental del conservadurismo. Estas son las declaraciones del diputado local en la Ciudad de México del PAN, Federico Dorin. Y luego el debate se dio en comisiones y el diputado Garrido, que sí sabe legislar, presentó un dictamen que incluía los candados que contemplan una disposición que les quedó grande a todos, incluso a los que hacen sus panfletitos aquí abajo, porque es su forma de debatir, que fuera causal de destitución inmediata a cualquier servidor público que, lucrando electoralmente con el programa, hiciera una tergiversación de los hechos. Y también les quedó grande, ni siquiera eso pudieron plasmar. Lo que nosotros estamos combatiendo es la tentación autoritaria que traen ustedes en las venas de sacarle al Elbester Gordillo que llevan dentro y ponerse a mapachear electoralmente con este programa. Porque hay que apoyar el programa por los niños, pero hay que ponerle candados contra los mapaches. Queremos que a los niños les vaya bien, claro que sí. Pero no queremos que saquen al Elbester Gordillo que llevan dentro los de Morena. Y por eso es que votaremos en abstención. Y en la reserva les vamos a dar la oportunidad de que exorcicen al Elbester Gordillo que llevan dentro. Y que no se vuelvan un maestro que es mapache electoral, sino que se vuelven congruentes con sus convicciones. Dice: esta es la ciudad de los derechos y no la ciudad de los derechos partidizados a través de las clonaciones del Elbester Gordillo que llevan muchos de ustedes dentro. A ver, imagínese usted, ya llegaron al colmo, ¿no? Exorcizar. Si los que se la pasan gritando como la niña esta de la película El Exorcista y echando espuma verde por la boca son precisamente los panistas. Ahora resulta que hablan de fraude cuando lo último que yo me enteré fue que en el 2006 los que cometieron fraude electoral para imponer a Felipe Calderón en la presidencia fueron los panistas, así o más hipócritas. Pero bueno,